mete ningún pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado, van a recurrir. Por fin, Inés Gómez Montt salió de su cueva. La exconductora de televisión ya rompió el silencio y se justificó a sí misma, pero en ningún momento negó lo que supuestamente ha hecho su esposo. Fue a través de una nueva publicación en su cuenta de Instagram que la conductora de televisión Inés Gómez Montt aseguró que todos los señalamientos en su contra son completamente nada ciertos, que ella jamás ha tenido la suma de dinero de la cual le están señalando, los cuales aproximadamente son 3,000 millones de pesos. Por si esto no fuera suficiente, Inés Gómez Montt indicó que bajo ningún concepto pertenece a alguna organización que no siga las leyes. Con sus propias palabras en su cuenta oficial, ella escribió: "He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. Las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de 2 contratos públicos que suman 3,000 millones de pesos y de pertenecer a la delincuencia organizada. Estos hechos son absolutamente falsos, es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia". Inés dijo que, para ser claros, ella nunca ha tomado un solo peso sin el permiso de otra persona, que tampoco recibió dinero de esos contratos y que mucho menos en la vida ha visto o tenido 3,000 millones de pesos. Ella simplemente dijo que es una conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Inés continuó su mensaje diciendo lo siguiente: "Tengo además fundado de que, derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañan aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra, pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso". En este momento, Inés agradeció a todos y cada una de las personas que le han dado su apoyo y su cariño. De igual manera, le pidió a todas aquellas personas que no la conocen, les pidió un voto de confianza. Inés dijo que por sus hijos ella demostrará su inocencia con dignidad. Ella afirmó nuevamente que no guardará silencio. Para este momento, muchísimos de nosotros pudimos notar que en este comunicado, Inés Gómez Montt no mencionó para nada a su esposo. Al día de hoy, aún se desconoce el estatus del caso, pero en la publicación de Inés Gómez Montt pudimos ver que muchísimos de sus compañeros del medio artístico le expresaron su apoyo a través de los comentarios. Podemos ver los comentarios de Maribel Guardia, quien le dijo: "Dios te acompañe a ti y a tu familia". Mauricio Mancera también escribió: "Mucha fuerza, mi Inés, abrazo grande y con cariño". La cantante Ana Gabriel, sin duda alguna, le demostró muchísimo apoyo escribiéndole las siguientes palabras: "Los que te conocemos y conocemos a tu familia sabemos que eres inocente y tendrás siempre mi apoyo. Saldrás avante a esto que se te impide. Sé de tu calidad de ser humano que eres, la clase de madre que eres, hermana, hija y amiga. Sé fuerte, comadre". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.